nunca se olviden, muchachos, que la vida siempre es más imaginativa que el legislador. Explíquenme cómo que salen los militares, que un día se levantaron, se tomaron cuatro whisky y se dijeron vamos a un golpe de Estado. No, no fue así. La democracia liberal, en teoría, ha triunfado porque las otras teorías se han demostrado peores. La economía de mercado ha tenido un triunfo mucho mayor aún, porque ha llegado aún a los países que se siguen considerando socialistas, como es el caso de China. Este mundo nos va a dar más oportunidades, pero menos seguridad también, porque en todos estos movimientos de protesta que hay hoy en el mundo, en la base, a mi juicio, entre otras cosas, está la inseguridad laboral. Estamos con Julio María Sanguinetti, dos veces presidente de nuestra República. Sanguinetti, gracias por recibirnos en esta jornada. Encantado, encantado. Usted es un amante, un apasionado del arte. ¿Qué tiene el arte? ¿Cuál es la utilidad para la vida del arte? El arte es la exaltación del espíritu humano. Sea la música, sea la pintura, sea el teatro. Es decir, son aquellas dimensiones en las cuales el ser humano se expresa buscando algo más allá de lo que es la vida cotidiana de la subsistencia. Desde el hombre primitivo en las cavernas ya pintó, seguro pintaba su realidad, ¿no? Un bisonte. Pero con lo cual, como decía don Pedro Figari, el arte es una necesidad biológica. El hombre siempre sintió la necesidad de expresarse de algún modo. Y esa expresión, esa fuerza interior, es consustancial a él, en sus diversas expresiones. Uh-huh. Algunas más racionales, como puede ser la pintura, por ejemplo, que responde a ciertos códigos de representación. Otros más misteriosos, como la música. Porque ¿por qué nos emociona esta melodía y otra no? O sea que por más que haya toda la carga de elaboración detrás. Pero entonces, sin ninguna duda, el arte es la dimensión superior de la raza humana. ¿Y para la política, para ejercer la política, sirve el arte? ¿Es un insumo más? Utilitariamente no, porque a mí al revés. Cuando me dedicaba mucho a los temas del arte, de la Comisión de Bellas Artes, eso, muchos de mis colegas se reían, ¿no? Mirá este por dónde le da, ¿no? Por los cuadritos. Es decir, no es que ni ayudaba ni perjudicaba, quiero decir. La política lo que más importa es la experiencia propia de la vida y después la lectura, la formación, que a uno le permite comprender el mundo en que vive. Uh-huh. Y las realidades que tiene que administrar, las cuales tiene que transitar, las cuales tiene que expresarse e interactuar con una sociedad. ¿Y la política es un arte, como muchos la definen? Es un arte, no es una ciencia. No es una ciencia. ¿Por qué? Porque tiene que manejar valores imprevisibles. Naturalmente, hay instrumentos científicos que le ayudan, uh-huh, y que son mucho más importantes hoy que los que eran hace 100 años, o hace 50 años mismo. Cuando yo empecé a hacer política, hace 70 años, digamos, no había las estadísticas que hay hoy, no había idea del PBI, no había cuentas nacionales que midieran la actividad económica y que nos dijeran en los últimos seis meses, el Uruguay creció, el Uruguay no creció. Uh-huh. Eso no existía. Cuando yo era joven periodista como usted, eso no existía. Claro. Recuerdo que hacíamos las crónicas, por ejemplo, de la Dirección Nacional de Estadísticas y poníamos la evolución de los precios que salían una vez por año, y en el mes de abril publicábamos la evolución de los precios del año anterior. Es decir, hoy hay instrumentales económicos, sociológicos, científicos, que ayudan mucho al manejo o a la decisión política porque le dan parámetros objetivos. Pero a partir de allí está la vida y la sorpresa. Usted llega a la presidencia, como le pasó a nuestro actual presidente,
Y a la semana tiene que enfrentar una pandemia, una peste universal, algo que nadie sabía cómo manejar. Ahí cambian todas las todo, y ahí y dice, ¿cómo? Bueno, hay que echar para adelante el aparato sanitario del Estado, que felizmente existía, pero hay que saber manejarlo, usarlo. La prueba está, Estados Unidos hizo una cosa, Brasil hizo otra, México hizo otra, Argentina hizo otra, cada uno se manejó como pudo, en una gran demostración además de solidaridad universal. Pero ahí tiene usted el imponderable de la vida política. Usted llega al gobierno y no sabe lo que le va a pasar. También a la oposición, porque ahí la oposición tiene que medir hasta qué punto puede cuestionar a un gobierno o ser un elemento crítico y no divorciarse de un país que en la emergencia va a querer que todos ayuden, ¿no? O sea que todos estos factores hacen de la política realmente, digamos, un arte en un sentido muy genérico, es decir, un arte de la vida, un arte de la vida, porque ella, además, como decía nuestro maestro de Derecho Jiménez de Arechaga, nunca se olviden, muchachos, que la vida siempre es más imaginativa que el legislador. Y nos decía, nunca piensen que van a poder prever todo, porque no es así. Siempre hay algo más. Siempre va a haber zonas imprevisibles de la vida humana. Y volviendo al arte del que comenzamos hablando, ¿cuáles son sus artistas definitivos? Los que dice, bueno, estos fueron los grandes. Bueno, mire, me gustan todas las artes, para empezar, ¿no? ¿Verdad? O sea, pero si hablamos por la música, por ejemplo, bueno, ni hablar, soy un apasionado de los grandes músicos, de los Bach, de los Beethoven, o de los más modernos, los Rahmani, los Tchaikovsky, en fin, soy un apasionado, sin duda, de la música, que me emociona y me llega mucho. También la popular, también muchas dimensiones de la popular. Seguro, yo me formo en el apogeo, o mi generación, se forma en el apogeo del jazz y el comienzo del rock, digamos así, ¿no? Que fue para nosotros, nuestra generación, muy importante. Y después el tango, que hoy no tiene la dimensión popular que en la juventud que tenía entre nosotros. Y que en aquel momento incluso era un tema de polémica, porque los más viejos defendiendo las orquestas más tradicionales y nosotros defendiendo las nuevas modalidades que comenzaban con Piazzolla. Claro. ¿No? Rupturistas. Y con Piazzolla decían, no, eso no es tango, eso es cualquier cosa menos tango, ¿no? Bueno, decían los tradicionalistas. Y la irrupción en aquel tiempo, naturalmente, de los brasileños, ¿no? Cuando empieza la bossa nova, con Tom Jobim, con Vinicio de Moraes, con todo aquello que nos encendió tanto. Entonces, te dirá, bueno, pero uno se queda con eso. De algún modo sí, de algún modo no. O algunas dimensiones de la música popular actual me gustan, sí, pero le confieso, me gusta más Elvis Presley que Pink Floyd. ¿Qué quiere que le diga? No le miento. Por más que recuerdo que le traje, cuando acababa de salir The Wall, el gran éxito de Pink Floyd, recuerdo que lo trajimos como una novedad a nuestros hijos. En fin, pero la música es una revelación, y ni hablemos, bueno, el arte plástico, la pintura y la escultura han sido una de mis pasiones, de mis predilecciones, de mis aficiones. He escrito mucho sobre arte, sobre artistas que me han pedido, muchos de ellos, para catálogos, para prólogos de libros, y algunos que han sido iniciativa mía, como fue Estudiar la vida de Pedro Figari, que fue uno de mis libros más queridos, digamos, que fue... ¿Por qué le interesó la vida de Figari? La vida de Figari es así. Don Juan Pibel Devoto me llama un día. Me dice, venga, Sanguinetti, estamos hablando años de la dictadura. Comienzo de la dictadura. Me llama, voy allá al museo y me dice, mire, terminamos de comprar el archivo de Figari, todas las cartas a la familia. Y me parece que esta es una gran ocasión para usted. Porque los que le da por el arte no van a entender este personaje político, filosófico, de la educación, etcétera, etcétera. Y a la inversa, los historiadores más comunes quizás no aprecien tanto la mirada artística
de este hombre, que es una personalidad compleja. Me parece que le encaja justo a usted. Y entonces ahí me fui semanas y semanas, con unas libretas, a leer carta por carta y anotar, durante bastante tiempo. Y ahí quedaron, porque después vino los comienzos de la apertura, ahí por los años 80, y ya las solicitaciones de la vida política me apartaron. Razón por la cual llegó la presidencia, cuando salí de la presidencia dije, no, ahora a escribir el libro. Es el momento. Pues seguro, porque tenía lo que lleva tiempo, que la investigación estaba toda hecha, era una montaña de libretas. Y ahí lo hice. ¿Y por qué? Porque es una vida realmente apasionante, ¿no? Es alguien que empieza como penalista, fundamentalmente, se proyecta en la vida pública como penalista, en algunos casos muy llamativos en su tiempo. Luego se proyecta a la vida política, más tarde al terreno de la educación y de la transformación de la educación hacia las artes aplicadas, las artesanías, el diseño industrial, todo lo que lo motiva y que genera sus incursiones como renovador de la enseñanza técnica, es el gran renovador de la enseñanza técnica. Y después, en la vejez, pintor. Y digo en la vejez porque él empieza a pintar realmente entre los 60 y los 70 años, que es donde hace su obra pictórica. Antes dibujaba, sí, hay cuadritos de él, claro. pero los dibujos ya era Figari. La pintura no, porque era lo que había aprendido con algunos maestros, era una pintura más tradicional. Pero es un personaje, en consecuencia, fascinante realmente. Es una de las figuras intelectuales más ricas, más completas de todo el Río de la Plata, ¿no? Porque Figari sí podemos decir que es rioplatense, porque pintó más en Buenos Aires que acá. Esa afición por el arte llega desde la infancia, desde la casa paterna, formando con el llega tío. Llega desde casa, porque lo primero que me llegó fue Blanes. Mamá me mandaba a aprender aritmética o mejorar aritmética con una hermana que era maestra, y de premio me llevó a ver los cuadros de Blanes. Y ahí empezó, si se quiere, mi afición, y bueno, siempre estuvimos cerca, siempre el mundo cultural, y entonces... ¿En qué barrio nació? ¿Eh? ¿En qué barrio nació? Yo nací en 8 de octubre y Sanguinetti, en una casa que todavía está allí. Y nací en la casa todavía, en esa época todavía parteras hacían los partos en las casas. Allí nací, y vivía mi familia, en una casa enorme donde vivíamos mis abuelos, mis padres, mis tías, y así se siguió viviendo bastante tiempo, bastantes años, después en otras casas, en la calle Juan Polié también era una casa enorme, llena de habitaciones, y ahí vivíamos, como le digo, era una pequeña ciudad, ¿no? Después luego la familia se va achicando, como es lo que ha ocurrido en todas partes. ¿Y había libros? ¿Había libros ya en esa casa? En casa estaba siempre lleno de libros porque papá era muy estudioso. Papá era escribano, pero se dedicó toda la vida a las cuestiones sociales. Fue 30 años director del Instituto de Trabajo, después presidente de Asignaciones Familiares, del BPS, etcétera. De modo que eso también me dio otra apertura, porque conocí muchos sindicalistas de la época, porque papá tenía muchas relaciones con ellos, ¿no? Es decir, Pepe de Lía no me tuteaba, me decía Julito, hasta cuando yo tenía 70 años, ¿no? Y la gente se reía cuando me decía Julito, ¿no? Yo ya era un viejo. Pero siempre hubo libros, siempre hubo una gran biblioteca en casa, donde leíamos muchas cosas, y eso fue muy importante. Papá me leía libros de historia. Me leía los libros de historia griega y de historia romana de Víctor Duruy, un historiador francés. Y me decía, ¿podés leer la historia griega y la romana? Porque ahí está todo. Ahí está. Ahí está todo. Ahí está todo el panorama. Ahí está todo.
Y bueno, y eso me generó ya una afición muy, muy rápida, muy, y paralelamente a la política también, por la vía histórica, porque en casa el papá era colorado, mamá era blanca, mamá de familia blanca, obviamente, familia Saravia, de modo que era una familia fundacional del partido, ¿no? Era nieta de Chiquito Saravia, ¿no? Claro. El legendario caudillo que murió en la carga de Arbolito en el 97, ¿no? O sea, pero bueno, a mí la afición histórica no fue influencia de papá ni de nada. La afición histórica me llevó a mi convicción colorada, digamos así, que me nació por la pasión constructiva del partido, desde Rivera y su extraordinario sentido político para conquistar la independencia del país. Bueno, ni hablemos del influjo de lo que significó Valle Ordóñez, en fin, todas esas cosas. Pero la historia estuvo siempre muy cerca, la mirada histórica, la lectura histórica, siempre estuvo muy cerca en fin, de mi vida. También los diarios antes, seguro, eso ha cambiado mucho. Los diarios en papel, que eran grandes diarios, también traían muchas notas históricas, ¿no? El Día, La Mañana, El País, todo traía muchas, se escribía mucho de temas históricos. Entonces había una mirada mucho más cercana a todo ese mundo, ¿no? Y conociendo ya desde chico la historia del país, habiéndolo recorrido tantas veces, conocido su gente y haber sido presidente en dos ocasiones, ¿cómo define usted el Uruguay? ¿Qué es el Uruguay? El Uruguay es una comunidad espiritual, se puede decir. ¿Por qué? Porque el Uruguay no está predeterminado a ser un país o a ser un estado como México o como Perú. Porque cuando llega el español a América, había un imperio en México. Quiere decir que ahí ya había un estado. Claro. El virreinato, ¿no? Ya El lo virreinato lo marcaba crea la. España, pero antes ya había un estado, un enorme estado, el Imperio Azteca, con sus conquistas y sus rivalidades, y el aplastamiento de tribus rivales, y una unidad política, y una Claro. monarquía, ¿no? Si lo mismo hablamos de Inca, de que era todo un sistema de producción y de comunicación, etcétera, etcétera. Podríamos hasta establecer una comparación a la distancia con el Imperio Romano, porque el Imperio Inca privilegió mucho las comunicaciones, las vías de tránsito y los quipus, que eran su modo de comunicación o de escritura. Bueno, es decir, esos países o esos lugares, esas civilizaciones, estaban predestinadas ya a ser países, Ser porque naciones. de un modo u otro lo iban a ser, porque ya lo eran cuando empieza la aventura de la cultura hispanoamericana. Entonces, nuestro país no, era un territorio muy poco poblado, sin ninguna cultura indígena superior, tribus nómades, de muy baja densidad demográfica. Nunca pudieron ser más de 3, 4 mil personas en todo lo que hoy es nuestro espacio. Y luego una frontera, pasamos a ser una frontera entre España y Portugal, de algún modo disputada, ¿no? Porque lo primero que aparece, uno piensa que la colonia se funda 60 años antes que Montevideo, ¿no? Montevideo recién en 1724 o 25. Pero ya estaba colonia fundada por los portugueses, enfrente a Buenos Aires, para comerciar, para violar o agrietar, digamos, el monopolio del comercio muy cerrado que tenía España. Entonces, esto se fue configurando con poblamientos muy precarios, éramos muy pocos, como digo, muy pocos indígenas originales, muy pocos españoles también y portugueses en la colonia o en Montevideo, que luego se van expandiendo. Y esto va adquiriendo progresivamente un sentimiento de autonomía frente a la metrópoli que era Buenos Aires. Y ese autonomismo, propio o localismo, si usted quiere, al Claro. principio menos todavía, es ese localismo que tienen todos los pueblos con relación al más grande del cual vienen, fue generando un autonomismo vinculado mucho a nuestro puerto.
Luego se va lentamente poblando y eso va generando un sentimiento autonómico, que luego, en el momento de del derrumbe del Imperio Español por la invasión francesa, genera esta dispersión del territorio español, lo que llamamos el proceso de emancipación, y ahí aquel localismo o aquel autonomismo se transforma ya en un sentimiento provincial, pensando en el conjunto del virreinato y más tarde en una república. De modo que nacemos, vuelvo a decir, no como una predestinación, sino como una definición que se va configurando y que se configura en torno a valores. Por eso digo comunidad espiritual, porque no es lo físico, no es lo territorial lo que nos impone la independencia. La independencia es el resultado de que cuando se produce ese proceso, acá se sostiene la república, cuando en Buenos Aires predominaba la monarquía, acá se sostiene la independencia, cuando en Buenos Aires todavía toda la revolución se hace en nombre de la legitimidad del rey de España, invadido por Napoleón y Francia, en fin, y se configura en torno a esos valores, y esos son los que le dan cuerpo, sustancia, los llevan a luchas, que a su vez son las que afianzan. Porque ¿cómo se configura un sentimiento nacional? Con relación al otro. Uno pasa a ser oriental con relación a quién, con relación a Buenos Aires. Es el otro el que también lo configura uno. Claro. Y en ese proceso es que se configura esta nacionalidad y luego esta república que 2 siglos después podemos decir con orgullo que es una república respetable. Y que está firme. Dicen que al dejar el poder, el coronel Lorenzo Latorre afirmó lo siguiente: los uruguayos son ingobernables. ¿Hay algo de verdad en esa frase? ¿Usted también gobernó a los uruguayos? Bueno, yo diría que los uruguayos han resultado gobernables, porque está la historia que lo dice. Lo cual no quiere decir que cada presidente no haya sentido la dificultad de conducirlos a donde uno quería. Le pasó a Latorre y de algún modo nos fue pasando a todos, ¿no? Porque no fueron las cosas tan fáciles como uno se las imaginó, ¿no? Uno dice, don Pepe Valle, las leyes sociales. Bueno, en la primera presidencia de Valle se propone la ley de 8 horas, no la logró sacar. Vino luego el gobierno de Wilima, se volvió a presentar, no la pudo sacar. Volvió don Pepe Valle a la presidencia. Tampoco pudo sacar la ley de 8 horas. Recién el gobierno de Viera después lo hace. Eso está hablando de las divisiones, de las discusiones internas, la dificultad que representa el gobierno. Pero también ese es el nutriente de la vida democrática. Pasa que Latorre militar, naturalmente, quería ser más eficaz. Y no fue en muchos aspectos, porque por más que la generación ilustrada vituperó de Latorre, no hay duda que dejó un gran legado en la configuración del Estado y nada menos que la reforma bareliana. Buscando en ese pasado, ¿no?, o en ese origen de nuestro país, blancos y colorados significaron las corrientes de pensamiento, de vida, que estructuraron, de política, que estructuraron el Uruguay. ¿Qué cree que representaron, por lo menos en el origen, cada una de ellas? Bueno, mire, las corrientes nacen primero de rivalidades personales, pero ya había un contenido ideológico en cuanto al artiguismo, digamos, nuestra revolución, se había configurado sobre ciertas ideas que eran bastante distintas, como decimos, a la que eran las de Buenos Aires. Y allí entonces aparecen visiones distintas que empiezan en Rivera y en Oribe. En Rivera con una expresión mucho mayor de libertad, si se quiere, de anarquía en muchos aspectos, pero de libertad popular y de una cercanía al pueblo muy fuerte. Oribe como buen militar, mucho más de orden. Y allí se empiezan a configurar dos modos de entender, vinculados también dialécticamente con la Argentina. El Partido Nacional vinculado a las corrientes más nacionalistas argentinas, el rosismo, por ejemplo, y del otro lado la corriente liberal, la corriente más intelectual que unió
a todos los, digamos, la intelectualidad argentina, la intelectualidad porteña de la época, los Esteban Echeverría, los Alberdi, etcétera, y el Partido Colorado. Entonces eran dos visiones distintas, una mucho más nacionalista, la otra mucho más universalista. Una mucho más adherida, digamos así, a la tierra, digamos así, y otra más al pensamiento. Y entonces allí es donde empieza la diferencia entre un partido liberal y un partido nacionalista, ¿no? Luego, con el correr de los años, naturalmente, esto empieza a tener otros contenidos cuando se organiza el Estado. Y por eso, en la impronta liberal del Partido Colorado, se instala el pensamiento social de Valle de Ordóñez, que lo transforma en un partido, digamos, socialdemócrata en visión europea o liberal progresista en visión norteamericana. Las etiquetas nos cuestan después mucho en el Uruguay. Pero digamos, una dicotomía de ese tipo, con un Partido Colorado más vinculado a lo social y más vinculado a la construcción del Estado, y un Partido Nacional más vinculado a la construcción política, a la defensa de la institucionalidad política, y mucho más alejado de lo que es la construcción de un Estado en la economía y en el desarrollo social. ¿En qué momento usted se dio cuenta que quería ser dirigente político, o por lo menos que la política iba a formar parte de su vida? Bueno, como digo, en mi casa había mucha actividad política, mucha charla política, mucho hablar de la política. Mis tías coloradas me llevaban actos colorados, mis tíos blancos algunos actos también blancos. Mi abuela era de la lista 400, no era herrerista, era blanca independiente. Sus hermanas eran herreristas, pero mi abuela, que vivió 100 años, o sea que llegó hasta mi elección interna del 82, cuando reconquistamos la mayoría para la fuerza ballista, y la voy a ver. Y, abuela, ¿cómo anda? Encantada, la mejor elección de mi vida. ¿Por qué, abuela? Porque es la única elección en la cual podían ganar los blancos y podías ganar vos, que fue la interna del 82, en la cual en realidad no competían blancos contra los colorados, sino Corrientes adentro de los partidos. Uh-huh. O sea, los blancos sacaron más votos que los colorados en esa elección, y adentro de los colorados ganó la tendencia que yo encabezaba. Entonces, por eso... La abuela estaba contenta. La abuela estaba encantada, porque decía, pueden ganar los blancos, pueden ganar vos a la vez. Entonces, digo, fue naturalmente. Y por eso yo a los 16, 17 años, estaba muy atento a toda la vida política, y a los 17 años comienzo participando de un semanario en Canelones, justamente estamos a 70 años, 70 años nada menos, parece que uno es como las pirámides de Egipto, que ha visto siglos contemplar, y lo que es verdad, y vivirlos, y por suerte estamos para contarlos, además de seguirlos viviendo. Eso es importante. ¿Qué lecturas lo formaron en aquellas primeras épocas? Bueno, la lectura, como digo, están las lecturas históricas, que son muy importantes, la lectura de historia romana, la lectura de historia griega, el imperio, la República Romana, de Leonomo, de las luchas sociales en Roma, de Bloch, en fin, todo lo que fue el desarrollo de la historia griega y la historia romana son las que más lo configuran a uno, digamos, ¿no? La República Romana, la construcción del imperio. Y luego empiezan las vertientes, naturalmente ideológicas, ¿no? Más modernas, ¿no? En el caso, por ejemplo, a mí me influyó mucho Raymond Aron, que en aquel momento era mirado como conservador por los marxistas, muy de moda en la época, como Sartre, por ejemplo. Pero, como se decía en París entonces, que como la moda era ser marxista y socialista, se decían, más vale estar equivocado con Sartre que tener razón con Raymond Aron. Y Raymond Aron fue el que tuvo razón, digamos, porque es el del pensamiento liberal, liberal social, digamos así, que es el que al final ha predominado en todo el mundo occidental. Pero no ha generado el romanticismo que...
que generan otros autores, ¿no? Por esto que decía Sartre, por ejemplo. Sí, bueno, pero ¿qué queda hoy de Sartre? Nada. Fue un desastre, ¿no? Terminó defendiendo a Mao, ¿no? Es decir, políticamente fue un desastre. Digo, de Sartre queda muy poca cosa. Quedan un par de obras de teatro muy lindas, ¿no? A puerta cerrada, por ejemplo. Pero el pensamiento filosófico fue un fracaso, Se diluyó en porque el está a la tiempo. vista el fracaso, porque no es que fracasó un autor, fracasó todo ese pensamiento socialista, porque fracasó en todas las versiones, fracasó en Rusia, fracasó en todo, y hasta China, donde todavía sigue diciéndose o manejando políticamente el Partido Comunista como partido único, la economía ya dejó de ser la economía colectivista marxista porque fue un fracaso. O sea, no condujo la riqueza a ninguna parte, no condujo la prosperidad a ninguna parte, y además impuso condiciones que llevaban también al autoritarismo. Al decir de Gerardo Caetano, el historiador, los liberales conservadores en el Uruguay decían que el vallismo era peor que el socialismo. Incluso Bueno, llegaron porque a era decir la eso. corriente avanzada, digamos, lo que llamaríamos la corriente más progresista para la época, ¿no? En aquel momento, en el Uruguay, cuando nace, digamos así, el vallismo, es un liberalismo progresista porque incorpora muy fuerte dos conceptos: la intervención económica del Estado, y en segundo lugar, el impulso por la legislación social. Entonces, para la época era muy revolucionario. O sea, los llamados liberales conservadores se horrorizaban. La ley de divorcio. ¿Qué va a hacer de esto? ¿Qué va a hacer de la sociedad? La ley de divorcio por sola voluntad de la mujer. Imagínense, todas estas ideas en 1907, 8, 9, 10. El amor libre, la disolución de la familia, se acaba todo. Ese era un debate muy fuerte. Por eso es que en aquel momento el vallismo parecía como una corriente, llamémosle, revolucionaria frente a lo que podíamos llamar un pensamiento más conservador, donde todavía predominaba muy fuertemente el pensamiento religioso de la concepción de la Iglesia Claro, Católica. ¿y por qué cree que caló hondo el pensamiento vallista? ¿Por qué la sociedad de entonces estaba preparada para esas ideas que a todas luces parecían Bueno, yo diría que no estaba tan revolucionarias? preparada, porque costó mucho, costó mucho. Hoy a don Pepe se le ve como alguien omnipotente, poderoso, que hizo lo que quiso. No, no, don Pepe tuvo muy fuertes enfrentamientos, no solo del Partido Nacional, sino adentro del Partido Colorado, donde corrientes más conservadores lo acusaban de lo que se llamaba el inquietismo, o sea, Inquietismo. esa manía de estar todo el tiempo cambiando cosas, ¿no? O sea que fue muy trabajoso este proceso, pero naturalmente partíamos de una matriz más liberal que la que había nacido en la Argentina, donde el rosismo y el nacionalismo habían impuesto una matriz mucho más de tipo nacionalista y mucho menos liberal, mucho menos abierta, digamos, a las corrientes del mundo, ¿no? Usted en el libro La agonía de una democracia realiza un detallado ensayo de las causas que llevaron al golpe de Estado del año 73. ¿Era inevitable que ocurriera? Mire, ningún golpe es inevitable, como ninguna salida es inevitable. Y las cosas nunca ocurren por casualidad, del modo que ocurrieron. En nuestro país, el problema es el nacimiento en la democracia uruguaya ya consolidada de la irrupción de la violencia política, vinculada al mundo mágico de la revolución que había creado la Revolución Cubana. La Revolución Cubana era una revolución en su origen, digamos, la libertad frente a la tiranía de una dictadura, de un militar o de segunda categoría como era el sargento Batista. Y la revolución pasa a ser una revolución mágica asociada a lo que era ese sueño socialista
del marxismo, que entonces parecía que nos iba a llevar a una nueva sociedad de redención y de igualdad social absoluta. La revolución pasa a ser la palabra mágica. Y así como llegó a muchos otros lugares de América, llegó el Uruguay. Y ahí, en el 63, de un modo extraño para lo que era una democracia muy consolidada, aparecen los tupamaros y comienza un fenómeno de violencia política, que es que va creciendo con los años, que va instalándose con los años, y que va llevando justamente a un cambio cualitativo en una política uruguaya que ya deja de estar solo en los debates periodísticos y en los debates parlamentarios, para estar también en el terreno de los hechos, secuestros, asesinatos, etcétera, etcétera. Y la idea de la revolución, vuelvo a decir, de una revolución socialista que iba a sustituir a la cubana, a la clásica tradicional democracia liberal nuestra. Entonces, ese es el proceso. ¿Inevitablemente llegaba a esto? No. Pudo haber sido de otro modo, debió haber sido de otro modo. ¿Por qué? Bueno, porque cuando viene el golpe de Estado, ya los tupamaros no estaban. Claro. Ya habían sido derrotados. Entonces, los tupamaros fueron un pretexto para que los mandos militares de la época dijeran, damos un golpe porque hay una amenaza comunista para el Uruguay, que ya no la había. Ya no la había. Quiere decir que justificación en ese momento, ninguna. ¿Pero qué había ocurrido? Que unas fuerzas armadas habían estado totalmente alejadas de la vida política, digamos desde 1904. Porque en los sucesos políticos posteriores, como los golpes de Estado del 33 o el 42, no había habido participación militar. Fueron policial, ¿no? ¿Eh? Fue más policial. No, político, 100% político. Uh-huh. Es decir, no se precisó de la fuerza militar para la disrupción política en ningún otro caso. Y si la Fuerza Armada también ha estado enormemente lejos de todo el proceso político. Pero este proceso de irrupción de la violencia política y de la agitación social aneja, porque el tema, vuelvo a decir, era la magia revolucionaria, terminemos con la democracia burguesa, vayamos a la nueva realidad de la revolución socialista, ese era el tema, eso era lo que estaba en debate. Cuando yo estábamos en la asociación de estudiantes, ¿qué discutíamos? Nosotros éramos los defensores de constituciones burguesas, de cáscaras vacías, de presuntas libertades cuando había miseria y pobreza. Ese era el discurso contra nosotros. Y a su vez el nuestro frente a los otros. Y entonces, eso fue generando una irrupción policial primero y luego finalmente militar, que le llevó a esos mandos militares a la embriaguez de la victoria. Y como consecuencia a este desenlace fatal del cual estaba hablando, que no era ineluctable desde ya, pero que tampoco puede dejar de entenderse de cómo ocurre. Porque... ¿Y Uruguay podía evitar, por eso digo lo de inevitable, el contexto internacional, las caídas de las dictaduras de los vecinos, de los países vecinos, de la Guerra Fría, de la injerencia norteamericana? Debió hacerlo. Pudo hacerlo, tenía todas las condiciones, no lo digo yo. En el año 61 el Che Guevara lo dice en el Paraninfo. El Che Guevara, el paradigma de la revolución cubana, dice en el Paraninfo de la universidad, señores, acá hay una democracia. Me precio conocer América Latina, dice. Y digo que una democracia como la uruguaya no hay. Ustedes tienen algo para conservar. Y después habla y dice, la violencia es el recurso extremo frente a las dictaduras. Cuidado con usarla. Se sabe cuando se tira el primer tiro, no cuando se tira el último. Estoy hablando del Che Guevara, que decía acá no había condiciones. Pero sin embargo, la radicalización ideológica fue llevando a ese proceso que generó esa situación. ¿Y la política falló? ¿La política formal falló ante el avance de esa violencia? No es que falló la política. Cada uno puede decir no hubo las respuestas adecuadas, lo que usted quiera, pero el proceso político no se entiende sin la irrupción de la violencia. Si usted saca de este proceso histórico, si usted saca
la insurrección tupamara, la guerrilla. No se entiende nada, porque no se entiende la presencia militar, que no tendría por qué haber aparecido, ni nada. Ese es un debate que yo tengo con la mayoría de los historiadores de la historia reciente, que no valoriza suficientemente esa situación. Que yo les digo, explíquenme cómo que salen los militares, que un día se levantaron, se tomaron cuatro whisky y se dijeron vamos a un golpe de Estado. No, no fue así. Fue un proceso largo, en el cual se fue dando una pérdida de libertades. Le critican a usted la teoría de los dos demonios, como se ha llamado. Bueno, eso ¿Esta es la teoría de los dos demonios? Teoría que se habla. Yo no me manejo con teoría, me manejo con hechos. Hechos. El sindicalismo, por ejemplo. ¿El sindicalismo era un sindicalismo estrictamente gremial? No. El que diga eso no reconoce la historia. La fuerza sindical de la época estaba en la transformación de las bases estructurales del país. Su objetivo era ese, proclamado, dicho, escrito en 500, 1000, 3000, 10.000 proclamas. No era simplemente la lucha por un aumento de un 4%, de un 10%. Había una idea revolucionaria. Y ese es el tema. El tema es que la sociedad se sacude. Y en ese sacudimiento afloran fuerzas inesperadas, como es esta fuerza pública, que luego se hace incontenible para la institucionalidad política. Hablando de las negociaciones para la salida, ¿no? Para el regreso a la democracia, ¿quedan cosas por saberse de esas negociaciones? Se habla mucho de lo que ocurrió en el Club Naval. ¿Hay cuestiones Siempre las tesis conspirativas tienen una gran fascinación. Y los misterios tienen una gran fascinación. Lo importante es lo que ocurrió. ¿Salimos o no salimos de la dictadura? Salimos. En el pacto del Club Naval no se fijó el día y hora final para la dictadura. Sí, señores. ¿Se cumplió? Sí, señor. ¿Hubo elección? Sí, señor. ¿Hubo gobierno? Sí, señor. ¿Hubo gobierno democrático? Sí, señor. ¿Hubo elección parlamentaria con total libertad luego los legisladores para hacer lo que quisiera? Sí, señor. Entonces, ese es el gran tema. Ahora, ¿era todo perfecto? Imposible. ¿Cómo vamos a pedir lo perfecto en medio de la imperfección? ¿No? ¿Cómo se salía cuando estábamos en la situación de facto? Se salió incluso con decretos gubernamentales, actos institucionales como los de la dictadura. Así como hubo actos institucionales que dijeron se va a instalar un Consejo de Estado que va a ejercer la función legislativa, hubo un acto institucional que dijo se va a hacer una elección de este modo. De modo que eso es lo que importa, lo que vale. Después hay anécdotas alrededor y un debate político propio de cómo nos posicionamos cada fuerza, porque no tuvimos unanimidad, desgraciadamente, en la salida. El Partido Colorado tuvo una estrategia, el Frente Amplio tuvo una estrategia común, coincidió con la del Partido Colorado, la Unión Cívica lo mismo, y el Partido Nacional siguió otra estrategia que no fue la que predominó. Pero lo importante es que la que se siguió adelante es la que llevó a la reconquista de la democracia. El sistema capitalista, por llamar de alguna manera al modelo que rige hoy el mundo, parece muy consolidado, pero hay algunas tensiones, hay algunas alertas, vinculado por ejemplo a lo ambiental. ¿Cómo avizora el mundo que se viene? ¿Va a ser un mundo de qué tipo? Bueno, la palabra capitalista es la que habría que sustituir, porque tiene una carga negativa. Uno dice capitalista, partidario del capital, ¿no? Bueno, es lo que llamamos economía de mercado o economía de libertad comercial, llamémosle así. Y eso está consolidado, como bien dice usted, en un paralelo bastante importante con la democracia liberal. Aunque el éxito de la economía de mercado es mayor al de la democracia liberal, porque tenemos economía casi de mercado en China, de mercado en todo un mundo árabe, por ejemplo, donde no hay democracia liberal, pero hay sí economía de mercado en versiones capitalistas. Y no hablemos Rusia también, donde tenemos hoy un autoritarismo con una... De modo que yo diría, la democracia liberal en teoría
ha triunfado porque las otras teorías se han demostrado peores. La economía de mercado ha tenido un triunfo mucho mayor aún, porque ha llegado aún a los países que se siguen considerando socialistas, como es el caso de China. De modo que, ¿qué va a ocurrir? Bueno, yo diría que lo que estamos en un proceso de mutación muy fuerte, en un cambio de civilización. La sociedad industrial y postindustrial ha cedido paso a la economía digital. Y el desafío hoy es la formación educativa, para lograr que haya una adaptación entre las necesidades de empleo nuevas y la absorción del personal que va quedando obsoleto. Es decir, hay una transformación fundamental, fundamental. Hoy, en nuestro mismo país, como en todo el continente, tenemos una demanda de empleo insatisfecha en el sector digital y, a su vez, zonas de desempleo que van quedando progresivamente obsoletas. Ya lo vemos todos los días. Uno entra a un banco hoy y ya no son aquellas bandadas de cajas que había. Le ponen cuatro máquinas en la sucursal y una cajita ya perdida por el fondo, ¿no? Es decir, los clásicos cobradores, ¿no?, que tocaban timbre, la cuenta de la UTE, la cuenta de la OSE. Es decir, el mundo digital ha avanzado espectacularmente y va a seguir avanzando. Y el gran desafío, yo creo que va a ser justamente el de lograr que la democracia liberal se preserve, que las fuerzas de la digitalización no generen un poder que la desafíe, porque así como hubo lobbies industriales que en su tiempo compitieron con la democracia, la condicionaban, también van a aparecer los lobbies digitales. Claro. Los lobbies digitales, porque el dueño de un ChatGPT o del equivalente al ChatGPT va a presionar de algún modo, ¿no? Van a ser nuevos factores de poder que en la vida económica van a estar. Sin embargo, yo miro con optimismo, porque no veo por qué la democracia liberal va a tener que ceder, pero sí tiene un enorme y gigantesco desafío, y es el de lograr la armonía de la sociedad. Porque no es fácil, cuando en la misma generación hay que cambiar todo. Cuando yo era muchacho, ser analfabeto era no saber leer y escribir. Hoy ser analfabeto es no saber manejar los códigos digitales. No, es otra cosa. Entonces, eso es sí el gran desafío, pero tiendo a ser optimista, porque la sociedad moderna se ha desarrollado mucho, la ciencia ha aportado mucho, y la prueba está que, miren, en los años 70, el Club de Madrid dijo hay que poner crecimiento cero, pues se termina todo. Se termina el petróleo, se termina el agua, se termina todo. No podemos soportar más de 3.000 millones de personas como hay hoy. Bueno, hoy hay 8.000, y porcentualmente hay menos pobres que entonces. Es decir, la capacidad científica está permitiendo esas cosas que parecían imposibles. Entonces, ahora, ¿que va a ser difícil? Sí. ¿Que vamos a tener que vivir en un mundo con constante cambio? Sí. ¿Que este mundo nos va a dar más oportunidades, pero menos seguridad? También. Porque en todos estos movimientos de protesta que hay hoy en el mundo, en la base, a mi juicio, entre otras cosas, está la inseguridad laboral. Como vuelvo al mismo símil, cuando yo era muchacho, alguien entraba al Banco Comercial y sacaba la grande. Y estaba toda la vida. Era para jubilar. Toda la vida. Con un sueldo fenómeno y después una jubilación fantástica y todo así. Ese mundo se terminó. Entonces, en la base de muchas de las protestas está la inseguridad. La economía hoy permite más, permite que más gente viva. Permita que más gente sobreviva, permite que más gente viva más años y mejor. Por algo la expectativa de vida ha cambiado tan radicalmente. Cuando yo llegué al gobierno, la primera vez, era 73 años. Hoy estamos llegando casi a 80 años de promedio de expectativa de vida. Bueno, eso nos habla de un mundo que nos permite ser optimistas, pero que no va a ser ni tranquilo, ni descansado, sino que va a ser muy agonista y que todos los días nos va a despertar con una novedad a la cual vamos a tener que adaptarnos.
Las últimas dos. La vida, como el universo, siguen siendo grandes misterios, así como el desarrollo de la vida humana en la Tierra. ¿Usted llegó a alguna conclusión respecto a la reflexión y preguntarse qué sentido tiene todo esto? ¿Para qué estamos? Esas grandes preguntas que siempre a los seres Bueno, humanos... Bueno, hay explicaciones religiosas a las cuales yo nunca llegué porque nunca sentí un llamado de fe para entender la existencia de un Dios todopoderoso, creador del mundo y creador de la gente. Nunca tuve esa fe. Tuve cierta formación religiosa, tomé la comunión, me explicaron a lo largo de mucho tiempo, pero nunca lo sentí. En consecuencia, soy un agnóstico en el sentido de que ni afirmo la existencia de Dios porque no lo veo, no lo siento, tampoco la niego porque no tengo tampoco evidencia para ello. En consecuencia, creo en la libertad, creo en la creación de la naturaleza, creo en lo que significa el mundo y las potencialidades del ser humano, y por allí van mis creencias y mi fe. ¿En qué sentido tiene la vida? Y la vida tiene el sentido de que siendo aquello que es lo que tenemos, y nos preguntamos qué somos y cuál es esa naturaleza, sabemos que no somos simplemente un conjunto organizado de átomos, sino que tenemos un alma, tenemos un espíritu, tenemos sentimientos, tenemos pasiones, tenemos razón. Y eso es lo que nos ha permitido llegar a convivir, llegar a organizar y poder lograr cosas como la novena sinfonía de Beethoven o la Capilla Sixtina pintada por Miguel Ángel. Y ahí volvemos al inicio de esta conversación. La del estribo, ¿cómo llega un ciudadano, una persona de este país, a ser presidente de la República? En mi caso fue un proceso natural. Empecé a los 17 años como político, estuve arriba, estuve abajo, me fue bien, me fue mal, estuve proscrito desde el 73 hasta el 80 más o menos. En fin, fue un proceso natural. No es que un día dije, me voy a meter en la política, voy a ser presidente. Honestamente, nunca tuve esa cosa obsesiva que alguna gente le ha llevado a cometer muchos errores. Se fue dando. Fui ministro muy joven. Fíjese que yo fui ministro de Industria en el año 69. Tenía 33 años. ¿No? Y después fui ministro, muy joven. Y después fui muy ministro joven. De Educación, y después vino el golpe de Estado. O sea, se fue dando naturalmente una vida política que un día me llevó a la presidencia, que otro día me devolvió a la presidencia, y que otro día me lleva a esta pospresidencia en la cual sigo al pie de mis convicciones, escribiendo, batallando desde la profesión de periodista, que es la única que me abandonó, que nunca me abandonó, y la única que yo nunca abandone. Escribo todos los días algo para algún lado. Julio María Sanguinetti, expresidente de la República, gracias por este tiempo y por esta conversación. No, gracias a usted, gracias a usted.